Bueno, gente, muy buenas, bienvenidos al directo de la mañana. Bienvenidos a World of War 3, continúo donde lo dejé en el directo del martes. Vamos a darle durito a esto, vamos a hacer la transición. Y vamos a ver qué nos depara en el día de Y hoy vamos a ver el juego. Vamos allá, vamos, 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 vamos. Bueno, estamos en la sala de la llama del Olimpo. Si no me equivoco. Bueno, no, ya no. Porque perseguimos a Hermes. Nos quedamos sus botas. Ya estamos donde las musas estas que cantan y todo esto, si no me equivoco. Vale, vamos allá. ¿Está silenciando la tele? Sí. Yo lo escucho doble. Vale, me dejé aquí. Y aquí ya no me acuerdo qué tengo que hacer. Esto está chapado, que son las cadenas esas. Mira. Esto me interesa. Ya, si no tengo vida ni. Y aquí están pintados los dioses. Vale, esto es lo que necesito. Vida y magia. Perfecto. ¿Dónde saléis vosotros? Vale, me he dado la vuelta para nada. He hecho una vuelta para nada. Pero bueno, así ya he recogido todos los cofres. Y sabemos que la puerta está cerrada. Es por esta puerta de aquí. La única salida. Aquí hay. Creo que hay gritonas, ¿eh? Sí, mírala. Mierda de gritonas, tío. Pues entre botón. ¿Me vais a matar? Me han dejado apenas sin vida, ¿eh? Me han dejado apenas sin vida las gritonas. Deciros una cosa, que el vídeo que se subió ayer, miércoles, perdón, ese vídeo era el martes. O sea, se me fue la perola bastante. Pero bueno, lo subí ayer. Y ya está, y el de hoy es el de jueves. Vale.
Hostia, que me he caído. Qué bien, calculo las distancias. Esto sí. ¿Qué dice, niño? Míralo. ¿Qué has trabajado, hombre? Míralo. El chavalín. Vale, en teoría esto ya está. Ahí, ahí. Perfecto. Vale. Bah. A tocar música, se ha dicho, chavales. Hostia. La melodía de God of War. Ahí te dejo a lo tuyo, tío. Venga, niño. Nos vemos. Que te sea leve lo que te queda ya. Si solo te queda limpiar, cabrón. Vale. Entonces ya hemos tapado la llama del Olimpo y ahora la subimos. La llama del Olimpo. Pero no la podemos tocar, porque si la tocamos morimos. Porque tanto los dioses como los mortales mueren al tocar eso. Ole, mira el mecanismo ahí. Vamos, Kratos, baja para abajo, chaval. Baja, guachón. Baja, guachón. Hostia. ¿Y esto cómo lo hago? Pues si no tengo nada. ¿Cómo han salido estos si no tengo los puños de Hércules? Ah, no te, es que no tengo los puños de Hércules, gente. ¿Dónde va, medusa? ¿Dónde va, hija? Venga, a cortar cabeza, gente. Los transformo en piedra. Claro. Ya me había rayado, yo. Porque digo, pero si no tengo los puños de Hércules. ¿Ya? Gracias. Gracias, juego. A ver, todo esto yo me lo sé. Porque el God of War 3 ya me lo he pasado dos veces. Y me lo pasé el original y después pues me pillé la edición remasterizada para Play 4. Y lo estoy volviendo a jugar por quinta vez, gente. O sea que... ¿Aquí había un punto guardado? Sí. Vamos a guardar, pero es que la llama del Olimpo no la puedo tocar. Y diréis, lo he vuelto a decir antes, pero es que, como dice en el juego, tanto dioses como mortales tocan la llama del Olimpo y mueren al instante.
Ahora subo, espera un momento. Que voy a guardar, chavales. Vale. Ah, sí, aquí hay otro punto guardado. Podemos guardar aquí arriba también. Para no tener que subir por las escaleras. Venga ahí. Ajá, puta, la cadena. Ah, los tres jueces del inframundo. Vale. Pues nada, esa puerta se abre. Vale, necesito. ¡Hombre, guachones! Uno. Vale. A ver. ¿No? ¿No hay nada por aquí? No. ¿Qué? A ver, espera un momento. Vale, perdonad. Vale, ahora. Hay más piso y toca aquí dos veces. Qué rabia. Vale, esto está al máximo. ¡Hostia! Vamos a aumentar las de Hermes también. Las espadas de exilio son las que voy a ir mejorando. Vale. No. También peleamos en un sitio que apenas hay espacio, ¿eh? Vale. Perfecto. Me dan un asco estos enemigos. Pero muy fuerte, ¿eh? No puedo saltar. Ah, qué pena. Porque lo suyo sería saltar ya. ¡Uy! Aquí brilla algo, ¿eh? Un cuerno minotauro, ¿no? Ah, no, un ojo de gorgona. Bueno, pues mira, vida aumentada. De puta madre. Fua, qué alivio. Ahora tengo más vida. Para guardar. Sé para guardar, para guardar.
Vale. Este sí, de magia sí, porque de vida no, ya lo tengo a tope. Hércules, ¿no? Bravo. Bravo. Nuestro héroe ha llegado. Aplaudamos al nuevo hijo bastardo de Zeus. Era. Justo a tiempo para el último acto. Joder, pues sí que ha envejecido rápido, era, ¿eh? Da pena verte, querido. Supongo que todavía deseas matar a mi marido. Sabes de sobra que voy a vengarme de Zeus. La verdad es que te entiendo muy bien. Desde que mataste a mi hijo, el miedo que te tiene me consume. Su miedo ya no importará cuando haya muerto. Brindaré por ello. Hera, estoy buscando a la niña Pandora. ¿Pandora? ¿Esa pobre desgraciada que creó mi hijo Hefesto? No. Lo lamento, pero no podemos permitir eso. Destruye. Hércules. Heracles. Bueno, Heracles o Hércules, lo mismo. Tú siempre fuiste el favorito de Zeus. El aire del Olimpo te nubla el juicio. ¿No lo mismo Hércules que Heracles? Zeus no tiene favoritos. A ver, un momento. Sí, Heracles o Hércules, es lo mismo. Vale, 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 perfecto. Piénsalo bien, hermano. Mientras yo limpiaba los establos de Augías, él te eligió para acabar con Ares. ¿Es que no me crees? ¿Qué te parece esto? Mientras a ti te coronaban dios de la guerra, a mí me mandaron a buscar una manzana. Ellos lo llamaron trabajo. Es posible que él me dejara matar al león de Nemea, pero él hizo que tu nombre fuera pronunciado por todo el mundo. El de un fiero guerrero, el de un héroe magnífico, el de un hombre convertido en dios. Pero esta vez, hermano, esta vez yo por fin te mataré. Será mi 13º y último trabajo. Pronto yo seré el dios de la guerra y reclamaré el trono que tanto me merezco. Aspiras a ser del Olimpo. Pero ese reino llega a su fin, Heracles. Ya veremos si eso es así. Ay, ay, ay. Mucha mierda, ¿eh? Tira para allá, Heracles. Aquí. Ahí, pimba. Te has quedado sin tus sombreras.
¡Bronceado, toma! He cegado 100 enemigos, de puta madre. ¿Dónde va, loco? ¿Dónde va, loco? Venga, tira para allá. Oh, no lo engancho bien. Joder. Me enviaba el Pernambuco. Vale. Vale, ahí. Dame vida. ¿Dónde va, loco? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Puñetazo al suelo. Ay, Heracles, que estás muy acabado. Que me voy a quedar tus puñitos. Los puñitos de león estos, todos guapos. Oye. Hostia, me enganchó. Ven aquí, cabrón. No veo nada. Ah.
Ay, Hércules. Deja de activar. Oh, cabrón. Oye, cabrón. ¿Ya deja de tirarme piedras? Si antes le ha salido del círculo, ¿la habéis visto, no? Un milisegundo. Joder, el bicho roco, pero cojones. ¡Pim! 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 ¡Hala! No hay el Acres. Hemos reventado la cabeza. Vale, Cestus de Nemea. Los guanteletes que recibió Heracles por matar al león de Nemea. ¿Por aquí abajo hay algo? ¿Eh? Las sombreras de Heracles, una valiosa propiedad de Heracles, superó el juego para usar este objeto. Míralo. A ver sin cara, chaval. Pues los puñitos me molan, Estamos como las cloacas, ¿no? Vale, ahora sí. Ya con los cestus este podemos romper los cristales estos. No mira cuánto vale mejorarlos, pero habría que probar, o sea, mejorarlos a tope. Mira, el escuadrón este. A ver. 3000. Va, vamos a mejorarlo ya. Vale. Esto es lo que quería. Ah.
Uf, pegan, ¿eh? Me encantan los guantes. Lo único que sí... Lo único que sí que lo de esquivar es como no rodando, sino deslizándote. ¡Hostia! Poseidón. Pero ya está muerto. Aquí en esta parte de la cámara Poseidón hay un logro que se puede hacer infinitamente súper fácil, que es dar 50 patadas a perros. Entonces hay un sitio que te van a spanear siempre. No van a parar. Y no es aquí, ¿eh? Es en otro lado. ¿Alguien más? ¿Nadie más? ¿Tú? De esta estatua no me fío ni un pelo, ¿eh? Que lo que me interesa. Tú eres Kratos. Por favor. No. No necesito tu ayuda. Vale. Perfecto. Ah, aquí. Ya aquí. Vale. Aquí es donde se puede hacer el logro. Porque no van a parar a salir perros todo el rato. ¿Veis? Mira. Entonces tú... Vale. Está hecho para esto. Para que tú los chutes y los mandes... Ahí. Pero no quiero hacerlo. Y yo lo voy a evitar. Porque no sé cuántos perros me quedan, ¿eh? Venga, para abajo. A ver un momento, que están hablando por WhatsApp. Joder. Aquí, chuchín. Pimba. Pimba. Hasta que no me salte, no voy a parar, ¿eh? Tú no ahí, no te quiero. Bueno, vamos a abrir esto si me da tiempo. ¿Qué te pasa? Tira para allá. No, Kratos, no lo envíes para allá. Imbécil.
Que si no me va a bajar eso, y no tengo ganas. Ahí no quedó chucho, ¿eh? Bueno, envía ese para allá. Para abajo. Adiestramiento. Vale, pues ya está. Ahora sí. Chucho que salga. Mira. Vete para allá. Te tienes miedo, ¿eh? Para abajo. Ah, no, no, no lo puedo matar. Kratos, no. Por favor, perdóname. Te lo ruego. Ten piedad. Contén la lengua. Va, deja que abra esto primero. Caracola ha poseído una valiosa propiedad. Otro juego de Gorgona. Amor mío, te pido perdón por convertirte en el blanco de mi cólera. No eres tú quien me ha hecho enfadar, sino mi hermano y su negativa a aprovechar el gran poder que oculta en el aviento. Se avecina una tormenta y Zeus no piensa proteger al Olimpo. Solo en el calor que tus brazos me dan hallo mi descanso. Tu señor Poseidón. Venga, sal por ahí. Toma. Va, castañazo de metido. ¡Hombre! ¡Estatuillas! Cabo. Me cago, me cago, me cago. Le pega fuerte, ¿eh? Me gustaría tener un cofre de vida, porque me han dejado... Por favor, no me mates. ¿Quieres tirar? Venga. Yo voy a guardar, voy a aprovechar para guardar. Mm.
Bueno, pues en este directo dos trofeillos, que me he hecho tranquilamente. Ni tan mal, Ni tan mal. Eso, vida, vida, vida. Y estos cabrones me han dejado tieso, No, cabrones. Ay, que no has podido darme ese golpe, Pimba. Pumba. ¡Pam! Ah, se queda así. Pues voy a guardar. Quiero mirar cómo... ¿Me dejará ver cómo se ha quedado la muchacha? ¿O no? La hija de Poseidón. Madre usañó. Madre usañó, se ha quedado ahí. He hecho un pudding. No está. Kratos, sabía que vendrías. Dime dónde estás. Oigo algo. Está cerca. Dime cómo encontrarte. El laberinto. Busca el ¡Ah! ¡Ayuda! ¡Ayuda, Kratos! ¡Pandora! ¡Pandora, qué ha ocurrido! ¿Dónde estás? Hijo mío. Pierdes el tiempo con asuntos que es imposible que comprendas. Aléjate de esta... cosa. Zeus. Vale. Una simple niña, de alguna manera es la llave del laberinto. Yo traje aquí esta estatua, pero hasta ahora no he averiguado nada. Ese mortal Dédalo, cegado por la locura, ha ideado el modo de ocultar los secretos incluso a mi penetrante vista. Es un mal presagio. Temo que Zeus ya no sea el hermano que una vez tuve, Poseidón. No, es que la verdad es que ya no se ha vuelto loco. ¿Eh? Una pluma de Fénix, perfecto. Parece que los servidores del Olimpo están muriendo por algún tipo de plaga. Bueno, la plaga de Hermes. Cuando tú has matado a Hermes, pues pum. Los jardines superiores. Está la magia del herrero. Que no me acuerdo cómo se llama ahora. Nada. Tendré que ir a ese, ¿no? De ahí, entiendo.
Este también está roto. Hostia. ¿Es Afrodita? La que vamos a ver ahora. Sí, Afrodita. Idos. No sé si... Vamos a hacer una cosa, por si acaso, que no diga nada a Twitch. Ha pasado. Sé que está en silencio el juego, pero... No quiero que diga a Twitch, oye... ¿Sabes? Por si acaso. Por si acaso... Por si acaso... Yo tampoco me estoy enterando, ¿eh? Ahora estoy escuchando. Sí, venga. Nos vamos a quedar. Porque si no, no vas a parar de tocarme los cojones. Ya salen las dos muchachas ahí. Mierda. Me he equivocado el botón. Me he equivocado de botón. Tariroriroriroro. Tariroriroriroro. Tarirorirorirori. No sé, pero las manos de las muchachas son muy grandes, ¿eh? No. Vale. Vámonos. ¡Hombre! Ahora ahí adentro nadie puede quitar esto, gente. Un momento. Vale. ¿Aquí hay algo? No sé, quiero decir... Un cofre o algo. Sí. Vale. Ya hay vasijas que hay que romper. ¡Oh! ¿Y qué es esto? Cuerno minotauro. ¡Hombre, minotauro! Pero ahora ya sí que sí. Ahora sí que sí. Perfecto.
Afrodita? Sabía que volverías conmigo. ¡Kratos! Dime, ¿ha conquistado Afrodita a otro dios de la guerra? Esa pregunta deberías hacérsela a tu esposa. Yo busco el laberinto. Creía que solo buscabas la llama. ¿Qué se te ha perdido en...? ¡No! ¡Aléjate de ella! ¡Aléjate de Pandora, Kratos! ¡Es por ti que ella está en el laberinto! ¡Por ti yo vivo en el infierno! Yo no te he hecho nada malo, Hefesto. ¡Oh, claro que sí, espartano! ¡Tú abriste la caja! Yo solo hice lo que había que hacer. Está muy claro que tú no lo entiendes. Los males de la Gran Guerra no fueron fáciles de contener. Forjé la caja con un poder mayor que el de los propios dioses. La llama del Olimpo. A medida que el metal iba tomando forma, fui consciente de que solamente la llama sería capaz de protegerlo. Tenía cerradura. Solamente hacía falta una llave. Era la forma de recuperar la caja. Creada a partir del corazón de la llave cobró vida propia. Pandora, una niña, no estaba viva ni muerta. Yo la quería, espartano, y ella me quería a mí como un padre. Cuando Zeus vino a llevarse la caja, preferí esconder a Pandora. Le dije que el lugar más seguro para tener la caja sería la espalda de Cronos. Al fin y al cabo, ¿quién podría con él? Mentí. Lo hice por salvar a mi hija. Estoy seguro de que tú lo entiendes. Fue cuando tú conseguiste abrir la caja, cuando se descubrió mi mentira. Toma. Zeus me torturó hasta que le conté la verdad sobre mi querida Pandora. Entonces se la llevó y me dejó solo con mi tormento. El martillo todo roto, ¿sabes? Ahí que lo tiene tirado en el suelo. Ay, es que no lo entiendes. Si la llevas a la llama. ¿Entiende tú esto, dios herrero? No va a haber nada que me impida destruir a Zeus. Pero si tú... De acuerdo, si persigues la muerte de Zeus, me gustará ayudarte. Tal vez. Sí, por supuesto. Necesitamos la piedra de Lófanos. Con ella te haré un arma. Ya tengo armas. Oh, pero no como esta. Esta arma será la recompensa que tú llevas tanto tiempo mereciendo. La piedra yace en las fosas del Tártaro. Tráemela y te ayudaré. Tráemela y te ayudaré, sí, sí. Pero lo haces para que... no vaya... Lo hace para proteger a Pandora, que es normal, siendo su padre. Volvemos al Tártaro otra vez. En busca de la redención. Al morir su amo y señor, las almas de Hades están libres, pero siguen vagando sin cesar, no encuentran rendición. Vale. Pues vamos a avanzar hasta el próximo punto de guardado. Eso es agua. Bueno, agua. Lo que sea, ¿no? Aquí hay pelea, seguro. Otro centauro. Ya he hecho tres, ¿no? O sea, hay un logro que es destripar a tres centauros. Vale.
Va a gastar la magia. Madre mía, madre mía. Me van a... Uf. Joder. Yeah. No. Mierda. Uf, tengo que volver al inicio para vida. Ah, no, porque ahí hay vida. Pero bueno, tendría que volver al inicio para pillar el cofre de vida y aquí el de magia. ¿Qué es lo que voy a hacer? Y lo iré dejar. O sea, bueno, vamos a hacer una cosa, que es guardar aquí y ya lo iré dejando, gente. Ya que está aquí el punto guardado y todo. No había aquí un punto guardado. Ah, no. Pensaba que sí. Hijo puta, Hefesto. Me ha traicionado. Pues nada. Hay que continuar. Para adelante. Hasta encontrar otro. Diría que no, no tiene que estar muy lejos, ¿eh? Gracias. Te ha costado agarrarte, hijo. ¡Hostia! Las puertas de Tisífone. Me cago en todo. No jodas. ¿Qué es eso? ¡Hostia! Ah, toma por saco. Oye. Vale. Os habéis pasado, eh.
Este no, a este no le debe quedar mucho ya, ¿eh? Joder, joder. Me cago en todo, tío. Vale, yo creo que ahora lo hemos debilitado bastante para el siguiente, la siguiente fase. Ya, da igual. Ven aquí, hijo de puta. Lo tengo que hacer así, porque si no estaba a punto de morirme, ¿eh, gente? Estaba a punto de decir adiós. A ver, ¿podré subir por aquí? No. Vamos a subir esta también. ¡Ay, Dios mío! Efecto me la ha liado. Efecto me la ha liado. ¿Quién es ese de ahí? Ah, no, es el enganche. Hostia, qué mal veo, ya. ¿Cómo hago esto? A ver, si se abre. Ábrete, fuerza. El tártaro. Antes de nada, vamos a abrir esto a ver lo que es. Otra pluma. Joder, la magia a tope. Bueno, la magia a tope no.
No me han encontrado todas, quedan más, ¿no? Sí, me quedan tres más. Tres más y ya estará. Vale, pues guardamos. Y lo iré dejando ya por aquí el directo de Today. Muchísimas gracias a todos que habéis pasado por aquí a verme. Me alegra que os haya gustado. Mañana más y mejor. Y eso, gente. Que tengáis un buen día. Que descanséis. Y nos vemos mañana. Adiós.